It was 1909 in a lonely old cabin where a baby was born with a sign over her head. The pillar of fire came down that day and whirled in through the window in the room where he lay. As he grew a little older, his parents told him about the mysterious light that came in. Alone and forsaken, my faith and my man, till an angel came down so he would understand. Arizona no era un territorio desconocido para William Branham. Cuando era un niño pequeño, era la tierra de sus sueños. En 1927, una familia de Jeffersonville, llamada Francisco, necesitaba ayuda para hacer el largo viaje desde Indiana hacia Arizona. Después de casi 2 semanas de viaje, ellos llegaron a Phoenix, donde Billy rápidamente encontró trabajo en un rancho. Solo unos meses después, en 1929, fue llamado de nuevo a Jeffersonville para el funeral de su hermano Edward. Muchos años más adelante, el 4 de enero de 1963, William Branham, un profeta de Dios, trasladó a toda su familia al desierto cerca de Tucson. Él, asimismo, sabía que iría al desierto, porque Dios había llamado a su profeta Elías del tiempo final para un tiempo de comunión. En 1927, Billy se fue a Arizona para cumplir su sueño personal y para escapar de la miseria y la pobreza de su casa de la infancia. Posiblemente, él también estaba huyendo de Dios. 35 años después, casi al final de su vida, él se mudó con su familia a Arizona para obedecer la voluntad de Dios. El hermano Branham a menudo se preguntaba por qué tenía que ir atrás del desierto. Él encontró la respuesta en la Biblia, en la vida de Moisés y el apóstol Pablo. Los tres fueron llamados al desierto para encontrarse con Dios y recibir una revelación más profunda de su palabra y su voluntad. Nuestra oración es que todos los que vean este DVD tendrán un mejor entendimiento de los eventos monumentales que se produjeron en el contorno del desierto montañoso en los alrededores de Tucson, Arizona. Cuando era un muchachito, había algo en el joven William Branham que le identificaba como un amante de la naturaleza. Esto lo distinguió de los otros niños. Le gustaban las historias del poderoso Tarzán de la selva. Yo me puse a mirar en la web y encontré Tarzán lucha contra un gorila y Tarzán lucha contra un león y diferentes cosas como estas, mostrando la fuerza del poderoso amo de la jungla. Pero a pesar de que le gustaba Tarzán y contaba historias de cómo él limitaba, tenía un amor especial por las obras de Thangrave. Y Thangrave era el único que se centró en la vida en el oeste. Y aquí tenemos a los jinetes de la pradera roja de Thangrave y el hombre de la montaña de Thangrave con un rifle al hombro y el llanero solitario, el policía montado de Texas y su posición contra el enemigo. Y la herencia del desierto, con los indios en el desierto. Y esto, sin duda, tuvo un tremendo efecto en el joven. Incluso al día de hoy, el suroeste es algo silvestre. Todavía hay pumas y lobos por ahí. Y luego, a la edad de 12, con un lápiz y papel prestados, este anhelo por el suroeste profundo se convirtió en un poema muy profético.
Yo tenía un pequeño poema que escribí, algo así, y decía, ahora, solo piensen, yo solo tenía como 12 años, y estaba allá arriba, el otro día, mirando hacia ese cañón, y pensando que ese león estaría aquí mismo, en este cuarto de estudio, mirando hacia afuera de la ventana, en una ventana de vidrio. Yo estaba pensando en un pequeño poema. Yo fui y lo tomé, es algo así. Solo piensen como Dios. ¿Creen ustedes que Dios está en toda inspiración? Dios tiene que escribir un canto. ¿Creen ustedes que Dios está en los cantos? Jesús así lo dijo. Él se refirió allá a David. ¿No saben lo que David dijo en los Salmos? Ustedes saben, no a... Miren la misma crucifixión. David la cantó en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos mis huesos. Ellos me miran. Horadaron mis manos y mis pies. Ustedes saben, y ese era un canto. Un salmo es un canto, y en esta poesía solo observen cómo sucedió. Sentado allí, un niñito con una hoja de papel prestada. Yo dije, estoy nostálgico, oh tan nostálgico, por ese lejano suroeste, donde las sombras caen más profundamente al pasar la cima de la montaña. Yo puedo ver un coyote al acecho por todas partes en la púrpura neblina. Yo puedo oír a un lobo gritando donde las reses de cuernos largos pastan. Y en alguna parte arriba, en un cañón, yo puedo oír a un león gemir. En esas lejanas montañas Catalina, en el límite de Arizona. 40 años después, yo estoy sentado allí mismo, en ese cañón, ese león mirándome en el rostro. ¡Oh, Dios! Hay una tierra más allá del río en alguna parte, amigos. Simplemente es que tiene que estar allí. ¿Ven? Hay demasiado hablando de ella. Esta atracción inquietante hacia un destino en el oeste continuó en la vida de este joven profeta. En un accidente de caza con su amigo, un joven cazador, por poco y casi le son arrancadas las piernas por una escopeta. Tendido sobre un charco de su propia sangre en una cama del hospital, se vio a sí mismo en el oeste nuevamente. Apareció una enorme cruz y luego se desarrolló una secuencia que terminó produciendo Cristo. Mientras daba su testimonio en la historia de mi vida, habla de cómo él había sido afectado emocionalmente por la pérdida de su bebita Sharon Rowe y de su esposa Hope. Agotado por el trabajo, llegó a su casa y se quedó dormido, y de inmediato vio una furgoneta con toldo, una antigua carreta con toldo, con una rueda quebrada. Eso representaba a su familia destrozada. Allí también hubo otra sorpresa, una de las más bonitas jovencitas, rubia de ojos azules, que él nunca había visto en su vida. Y como cuando él se acercó a ella, ella le dijo, papá, ¿qué es esto? A finales de 1962 vio una vez más esa carreta con toldo, y esta vez con toda su familia y listos para partir. Él chasqueó las riendas para guiar el caballo hacia el oeste, y luego la carreta se convirtió en la camioneta familiar. Había llegado el momento de abandonar todo lo que había sido su hogar en Jeffersonville, Indiana, y mudarse hacia el oeste. El sueño se estaba haciendo realidad. El hermano Branham habló de todo esto en el sermón. Señor, ¿es esta la señal del fin? El 30 de diciembre de 1962. Él le dijo a su congregación que algo grande estaba por suceder. 6 personas distintas en el tabernáculo Branham habían compartido su sueño con el hermano Branham. Estos sueños estaban unidos, pero él no se atrevió a decirles a cada uno de ellos lo que significaban. Hubo 6 sueños, y ahora el séptimo fue la visión de sí mismo, William Branham. Primero, una formación de unos pájaros pequeñitos, como de una pulgada. Se veía llenos de cicatrices de batalla. Él los llamó pequeños veteranos. Y luego, unas aves más grandes, palomas. Y luego, viniendo de la eternidad, en un abrir y cerrar de ojos, un grupo de ángeles vinieron a su encuentro. Un gran ascenso en el ministerio estaba a la mano. Todos ustedes lo han visto por todo el mundo. Uno no se duerme, está parado aquí en la plataforma, hablando con personas. Ustedes me han escuchado cuando entro en una visión y luego vuelvo, estando con ustedes, en el carro o cualquier otra parte, y les cuento cosas que van a suceder. Y eso nunca falla. Nunca ha fallado. ¿Hay alguien que haya visto que eso falle?
No, señor, no puede fallar. Y jamás fallará mientras sea Dios. Noten, en la plataforma, ante miles y miles de personas, y aun en otros idiomas que yo ni puedo hablar, y aún no falla. ¿Ven? Es Dios. Ahora, en esta visión, o como estaba hablando, yo miré y vi una cosa rara. Ahora, parecía que mi hijito José estaba a mi lado. Yo estaba hablando con él. Ahora, si se fijan bien en la visión, podrán ver por qué José estaba parado allí. Y miré, y allí había una mata muy grande. Y en esta mata, formando una constelación, había unos pajaritos muy pequeños, como de media pulgada de largo y media pulgada de alto. Eran veteranos, con sus plumitas muy abatidas. Había como dos o tres en la rama de arriba, y como seis a ocho en la siguiente rama, y como 15 o 20 en la siguiente. Iba formando una pirámide, y esos pequeños, pequeños mensajeros, y estaban muy agotados. Y estaban vigilando hacia el oriente, y en la visión, yo estaba en Tucson, Arizona. A propósito, él no quería que yo fallara en reconocer en dónde me encontraba. Me estaba quitando un erizo o espina del desierto. Y yo dije, yo sé que esta es una visión y sé que estoy en Tucson. Y sé que esos pajaritos representan algo. Y estaban vigilando hacia el oriente. Y de repente volaron y se fueron hacia el oriente. Y tan pronto como se fueron, al momento llegó una constelación de pájaros más grandes. Ahora, estos parecían palomas, con alas de puntas finas y un color gris. Eran un color más claro que los primeros mensajeros. Y estas también iban volando rápidamente hacia el oriente. Y tan pronto como desaparecieron de la vista, yo volví para mirar nuevamente hacia el oeste, y en ese instante esto sucedió. Hubo un estruendo que estremeció toda la tierra. Ahora, no fallen en ver esto. Y ustedes allá en la cinta, asegúrense de captar esto bien. Primero hubo un estruendo. Y yo pensé que sonaba como una barrera del sonido, o como le dicen cuando los aviones cruzan el sonido y el sonido vuelve a tierra. Estremeció como retumbó todo, y también pudo haber sido un gran trueno producido por algún relámpago. Yo no vi el relámpago, solamente escuché aquel estruendo que salió, y parecía que venía del sur, de México. Pero estremeció la tierra, y cuando así sucedió, yo todavía estaba mirando hacia el oeste, allá lejos en la eternidad. Yo vi una constelación de algo que venía. Parecía que podía haber sido unos puntitos. No eran menos de 5 y no eran más de 7, pero venían en una forma de pirámide. Así como estos mensajeros, así venían. Y cuando así sucedió, el poder de Dios Todopoderoso me levantó para encontrarme con ellos. Y puedo verlo. Eso no me ha dejado. Han pasado 8 días. Aún no lo puedo olvidar. Jamás he tenido algo que me inquiete como esto. Aún mi familia puede afirmar eso. Yo podía ver a aquellos ángeles, con esas alas extendidas hacia atrás, viajando a mayor velocidad que aún el sonido. Salieron de la eternidad en cuestión de un instante, en un abrir y cerrar de ojos. No había tiempo de abrir y cerrar el ojo, solamente un pestañeo. Allí estaban. Yo no tuve tiempo de contarlos. No tuve tiempo. Nada más que mirarlos. Eran ángeles poderosos y grandes, blancos como la nieve. Tenían sus alas así, junto a la cabeza, y se movieron tan rápido. Y cuando así sucedió, yo fui levantado en esa pirámide de la constelación.
Muy a menudo se escucha un viejo dicho: vaya hacia el oeste, joven. Este dicho repercutió en los oídos de William Branham desde que le fue dicho por una joven adivina: nunca tendrás éxito en el este, tu destino está en el oeste. Para que esto se cumpliera, le fue mostrado que habrían tres etapas en su ministerio. La explicación de esto estaba relacionado con la pesca, así como Jesús le dijo a Pedro: voy a hacer de ti un pescador de hombres. Aquí él estaba jalando los peces, y esto llegó a ser conocido en el ministerio como los tres jalones. Primero, en la imposición de las manos. Si se trataba de una enfermedad espiritual, se hacía notoria una serie de protuberancias que causaban privaciones en la mano del profeta. Y viendo esto, ante la manifestación sobrenatural, la fe del paciente aumentaba. Entonces el hermano Branham podría llamar el nombre de la enfermedad y echarla fuera. Las protuberancias desaparecían a medida que la enfermedad dejaba a los pacientes. Luego hubo un segundo jalón. Se le dijo que sea sincero, y lo que sucedería es que iba a conocer los mismos secretos de los corazones de la gente. Problemas, enfermedades, pecados ocultos, nada era encubierto. Cualquier persona con sentido común podría saber que solo Dios podría saber estas cosas. Nombres, direcciones, de qué se trató su última oración, hasta la posición en la que estaba uno cuando hizo esa oración. Eso nunca falló. El tercer jalón fue mostrado, pero cambió de un símbolo de pescar a la visión de una gran carpa o catedral. Una larga fila de gente que entraba de forma individual en una pequeña habitación a un lado de la plataforma. Lo que pasaba en el interior era un gran misterio, aún para la gente. Mientras ellos salían curados y sanados, alabando a Dios, ¿qué sucedió? Yo no lo sé. La manifestación del tercer jalón pronto iba a ser vista como una demostración del poder de la palabra hablada. Si dijera este monte, la Biblia dice: sanidad, liberación, salvación, control del tiempo, creación, restauración de vida. El infalible Dios mostrando que Él puede obrar a través de hombres falibles por causa de la sangre de Jesucristo. Una vez más, llegaría un mayor despliegue de este misterioso tercer jalón, mientras un profeta estaba arrodillado en oración en el cañón Sabino. De la nada, apareció una hermosa espada en su mano levantada. El hermano Branham dijo: se ajustó a mi mano perfectamente. Luego la voz habló: esta es la espada del rey. Bueno, solo hay un rey, y ese es Dios, y su espada es su palabra. ¿Colocada en la mano de William Branham? No, realmente no. Estaba en la mano de Elías, la unción del séptimo ángel de Apocalipsis 10:7. Este es el lugar donde el hermano Branham recibió la espada en la mano. El hermano Green y otro par de hermanos llegaron a encontrarlo. Cuando llegaron a este lugar, simplemente no sabían qué hacer. Así que decidieron orar, y el hermano Green dijo que mientras oraba, él tenía las manos de esta manera. Sintió que su mano derecha empezó a calentarse, y se dio cuenta que el sol estaba golpeando su mano. Y justo a través de la protuberancia allí, en la hondonada, o la aguja de la montaña, la luz brillaba a través de allí. Y mientras eso estaba golpeando su mano, él se acordó que el hermano Branham dijo que la espada resplandecía bajo el sol. Y en el tiempo del año cuando el hermano Branham estuvo aquí, el resto del cañón está en sombra de oscuridad debido al invierno. Y este punto aquí es el único lugar que recibe luz en las horas de la mañana. Yo me fui al oeste pensando que iba a suceder. Un día recibí un llamado del Señor. Yo le dije a mi esposa, le dije: querida, quizás mi trabajo haya terminado. Yo no sabía, yo dije: bueno, probablemente Dios ha terminado conmigo ahora y yo estaré yéndome a casa. Tú, júntate con Billy, llévate a los niños. De alguna manera, Dios te preparará el camino. Sigue adelante y vive fiel a Dios. Asegúrate de que los niños terminen sus estudios. Críalos en el temor de Dios. Ella dijo: Billy, tú no sabes que eso es la verdad. Yo dije: no, pero un hombre no podría sobrevivir a eso. Y una madrugada, el Señor me despertó y dijo: sube allá, al cañón Sabino. Y yo me llevé un papelito y mi Biblia. Mi esposa dijo: ¿a dónde vas? Yo dije: yo no sé, te lo diré cuando regrese. Yo subí al cañón,
Subí allá arriba, donde estaban volando las águilas. Yo estaba observando unos venados parados allí. Me arrodillé para orar, y levanté mis manos, y una espada cayó en mis manos. Yo miré alrededor. Yo pensé, ¿qué es esto? No estoy fuera de mí. Aquí está esta espada en mis manos, brillante, resplandeciendo en el sol. Yo dije, ahora, no hay gente por muchas millas acá en este cañón. ¿De dónde pudo haber venido esto? Yo escuché una voz que dijo, esta es la espada del rey. Yo dije, un rey bendice a un hombre con una espada. Él, la voz, regresó y dijo, no la espada de un rey, sino la espada de el rey, la palabra del Señor. Dijo, no temas, es solamente el tercer jalón, es la vindicación de tu ministerio. ¿Se acuerdan en la cinta, señores, qué hora es? Lo citaré de nuevo. Recuerden, algo mayor está a punto de acontecer. Y ahora ha hecho que toda la nación testifique del asunto. Todos los periódicos de la prensa asociada y una de nuestras revistas mayores y todo lo demás, testificando de él. Y aún no se acaba. Pero qué pueblo tan privilegiado. Un pueblo privilegiado. El cristiano. Saber que en esta hora de tinieblas, cuando no hay esperanza según la ciencia, y la bomba atómica por delante, y no hay esperanza de que nuestras organizaciones se unan, se están consolidando con la marca de la bestia, y cuando todas nuestras esperanzas de esa manera han desaparecido, en cuanto a nuestra economía, del compañerismo cristiano entre las organizaciones, todos están caminando hacia el catolicismo, lo cual será una marca de la bestia en la confederación de la Iglesia. Pero, y aquellos que aman a Dios y están buscando la realidad, que el mismo Dios que hizo la promesa en la Biblia lo pone claro ante nosotros y hace que la Iglesia, la gente y la ciencia y las revistas y todo reconozcan que Él aún es Dios y puede cumplir las promesas. ¡Qué tiempo! Luego, aquella mañana, en el Cañón Sabino, orando y pensando qué iría a suceder, con mis manos extendidas hacia Dios, allá arriba, sobre esa montaña, esa espada cayó en mi mano. Con un mango de perla, y la guarda, y la hoja, como de 3 pies de largo, y resplandecía como un metal o como el cromo, bien afilada. Y yo no sabía qué era, y dije, yo tengo temor de estas cosas. Y en ese momento, una voz habló que estremeció el cañón. Dijo, esta es la espada del Señor. Y la espada del Señor es la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es más aguda que una espada de 2 filos. En la primavera de 1963, el hermano Branham, Fred Sotman y Jenné Norman fueron a cazar jabalíes en la montaña del atardecer. Y me parece muy interesante. El Evangelio ha viajado de este a oeste, al igual que la luz del sol se desplaza de este a oeste. Si fuéramos más al oeste de los Estados Unidos, estaríamos de nuevo en el este. Y aquí estamos con el mensaje final para el pueblo gentil, viniendo desde el oeste de los Estados Unidos, donde se pone el sol del Evangelio, en un estado que tiene como símbolo un atardecer en la bandera y una montaña llamada Monte del Atardecer. Dios nos está diciendo todo al respecto. El tiempo se está acabando. De cacería a 40 millas al noreste de Tucson. Ellos estaban exactamente donde tuvo lugar la visión, como es dicha más adelante en Jeffersonville. Mientras los tres conducíamos hacia la ensenada, donde ellos levantaron su campamento para ir a cazar, Jenné Norman testificó que el hermano Branham le dijo que los ángeles habían estado esperando por ellos durante toda esa semana. Eso está en una cinta del testimonio de Jenné Norman, grabada por George Smith. En una visión en Jeffersonville, todo esto se repite rápidamente y está narrado en «Señor, es esta la señal del fin». Y con el estallido de un avión, rompiendo la barrera del sonido, 7 ángeles vinieron a su cita con el profeta.
el hermano Brannan. Fue llevado en medio de ellos y comisionado para ir de regreso a Jeffersonville, donde le serían dados por Cristo los misterios ocultos bajo los siete sellos del Apocalipsis, capítulo 6. Fotografías de la nube formada por los ángeles, tan alta que ellos dudaron que fuera real, fueron tomadas desde varios ángulos diferentes en todo el estado y confirmaron su altura sin precedentes. La más famosa de estas apareció en la revista Life el 17 de mayo, edición de 1963. El hermano Brannan explica de nuevo la visión de los ángeles y esta visitación en «Señor, ¿es esta la señal del fin?». Creo que me dijeron que el hermano Hickerson acababa de sacar esto de la revista. Él lo puso sobre mi escritorio, allá atrás. Eso es aquella constelación de ángeles que está en la revista, de la cual hablamos. ¿Ven la forma de la pirámide? Fíjense en este de este lado, la punta del ala, sacando su pecho de esa manera, a mi lado derecho, así como lo dije desde este mismo púlpito, hace meses y meses y meses. ¿Ven? Ahí está. Y la revista Look, o la revista Life, la tiene. La edición de mayo, el 17 de mayo, creo que es. ¿Es correcto eso? La señora Boots me estaba diciendo hoy que muchos la llamaron y le preguntaron. Eso está en la edición de mayo, el 17 de mayo. Es una nube misteriosa. La nube tiene 26 millas de alto y 30 millas de ancho. Y de eso estábamos hablando aquí. Allí es donde bajó el ángel del Señor y estremeció el lugar. Y todo. Sonó más fuerte. Yo sé que hay un hombre. Sí, creo que el hermano Schutman. Lo vi hace un rato en alguna parte. Él está aquí. Él estaba parado. Sí, aquí atrás. Él estaba parado cerca cuando esto ocurrió. Me supongo que yo estaba muy lejos de él. Acababa de haberlo visto. Traté de hacerle señas. Solo que yo tenía sus binoculares, lo cual los animales que estábamos cazando habían no estaban en este cerro, ya se habían ido al otro cerro. Yo los había hallado en el día anterior y les había dicho a ellos a dónde debían ir, y yo me fui a este lado por si se iban por ahí. Entonces yo dispararía al aire y así los correría para allá, para que así ellos pudieran cazar su animal. Así que eran jabalíes, así que me fui hacia este lado y no estaban. Y no estaba en ninguno de los dos lados. Y yo vi al hermano Fred que salió caminando. Y no estaban allí. Él se regresó y el hermano Norman cruzó el cerro. Y yo di la vuelta y bajé por un pequeño precipicio y subí, yo solo, como una milla y media, atravesando un terreno muy escabroso. Y me había sentado y estaba mirando alrededor. El día estaba avanzado y yo estaba quitándome aquellos, lo que llamamos allá cabezas de cabra. Es algo como una bardana. Me los estaba quitando de la pierna del pantalón. Exactamente la misma clase que vi que me estaba quitando cuando estaba aquí, contándoles de la visión como 6 meses antes de que ocurriera. Entonces dije, eso es extraño. Mira qué tan directamente estoy al norte de Tucson, como al noroeste hace Tucson. Recuerden que dije, un poco hacia el suroeste. Y dije, eso es extraño. Yo estaba mirando así a las bardanas, quitándomelas de mí, muchas de ellas, de las piernas de mi pantalón. Si ustedes nunca han estado ahí, ese es un lugar desértico. No es como esto aquí, en lo absoluto, como 20 veces más brillante, y no hay árboles y cosas como hay aquí. Es solamente cacto y arena. Así que yo lo estaba mirando así, hice los ojos, y yo diría que como a media milla de mí, vi toda una cabeza de un hato de jabalíes. Ellos estaban saliendo por un extremo donde estaban comiendo una cierta hierba. Y yo pensé, ahora, si puedo lograr que el hermano Fred y el hermano Norman lleguen hasta allí, ese es el lugar. Y la tarde anterior, el Espíritu Santo había sido tan tremendo en el campamento, a tal grado que me estaba diciendo cosas que habían ocurrido y que estaban aconteciendo. Tuve que levantarme y alejarme del campamento, y entonces, esa mañana siguiente, yo había subido allá y comencé. Dije, ahora, si puedo llegar hasta el hermano Fred, lo haré que dé la vuelta a esta montaña, lo cual era como una milla en esta dirección. Yo hubiera tenido que caminar como 2 millas o más para poder encontrarlo, quizá 3. Regresando por acá, por esto, lo que llamamos montaña escarpada, subiendo de esta manera por encima de estas montañas ásperas y dentadas, y correr por acá, cruzar y pasar y bajar en esta dirección y encontrarlo. Y luego él tendría que bajar hasta el pie del cerro para poder encontrar al hermano Norman, lo cual quizás hubieran sido como 4 a 5 millas, y luego volver. Y yo iba a colocar un pedacito de Kleenex
el cual iba a colgar en una rama del mezquite allí para poder dirigirme a cual loma cuando viniera de regreso. Y yo apenas había cruzado una loma donde había mucha roca dentada y había un sendero de venados que bajaba por el otro costado, como a unas 40 o 50 yardas abajo del risco. Y eran como las... ya era muy de día. Yo diría que eran como las 8 o las 9. ¿No pensaría usted que era algo así, hermano Fred? Quizá las 9, algo así. Corrí rápidamente hacia este lado para evitar que los jabalíes me vieran. Ellos son cerdos salvajes, ustedes saben, y son muy asustadizos. Entonces, yo crucé el cerro por acá y corté. Comencé a correr cuesta arriba y estaba corriendo a un paso, lo que llamamos trote de perro. Y de repente todo el lugar retumbó. Yo nunca había oído una explosión tan fuerte. Estremeció y las rocas rodaron. Sentí como que yo había saltado a 5 pies del suelo. Así parecía. Eso simplemente me espantó. Yo pensé, oh, qué cosa. Pensé que me habían disparado, que alguien tenía puesto un sombrero negro. Pensé que quizás habían pensado que era un jabalí corriendo cuesta arriba y que alguien me había disparado. Aquello fue tan fuerte, exactamente sobre mí, de esa manera. Entonces de repente algo dijo, mira hacia arriba. Y ahí estaba. Entonces él me dijo, es la apertura de esos 7 sellos. Regresa a casa. Entonces me vine. Como una hora después me encontré con el hermano Fred y el hermano Norman. Cuando los hallé, ellos estaban alarmados y hablando al respecto. Ahí está. Y la ciencia dice que es imposible que cualquier clase de neblina o cualquier cosa llegue a esa altura, niebla o vapor. ¿Ven? Solo sube hasta... Yo no sabría. Nosotros, cuando viajamos a ultramar, viajamos a 9.000 pies de altura. Eso es por encima de las tormentas. Eso es aproximadamente 4 millas. Y digamos que quizás sean 15 millas, a donde ya no existe el vapor. Pero esto está a 26 millas. Y ahí se mantuvo todo el día. ¿Ven? Ellos no saben qué es. Pero gracias al Señor, nosotros sí sabemos. Gracias, hermano Hickerson. Lo voy a guardar allí en mi escritorio. El hermano Branham decía con frecuencia que las cosas naturales eran un reflejo de las cosas espirituales. Así que viendo lo que podemos ver, podremos entender las cosas que no podemos ver. Es muy común que si las mujeres de la iglesia no se visten con modestia, eso nos muestra, según los estándares bíblicos, que ellas están fuera de la palabra. Y además, hay una buena probabilidad que esa iglesia esté fuera de la palabra. Si las mujeres en la iglesia se visten mundanalmente, hay una gran probabilidad que esa iglesia sea mundana. Así que, bajo este mismo principio, fue en el otoño de 1963 que el hermano Branham vio un claro ejemplo de esto. Estaba sentado en la tienda por departamentos J.C. Penney en Tucson, Arizona, sentado en una silla cerca de la escalera automática, esperando a su esposa que estaba haciendo sus compras. El hermano Branham vio a varias mujeres subiendo y bajando por escalera automática y estaban vestidas impúdicamente, pero él notó especialmente la sombra verde en los ojos de una mujer, que le recordaba una visión que tuvo cuando él tenía 14 años, cuando no conocía el Evangelio y moribundo. Él se vio a sí mismo descendiendo al infierno. Algunas mujeres inquietas venían a su encuentro. No fue para nada una experiencia agradable. Sin embargo, aquí estaba, en el centro de Tucson, viendo lo que había visto 40 años atrás. Eso emergió delante de él, así como que el cielo y la eternidad se mimetizan en esta edad, que aún está en el tiempo. Estas mujeres indican que el infierno también se está extendiendo en esta dimensión. Los dos poderes, ambos son exhibidos. Permítame repetir eso. Esta experiencia le llevó a una conclusión impactante. Así como Dios estaba mostrando su santa gloria y poder a través de la revelación del Hijo del Hombre, Satanás estaba revelando más y más a través de sus siervos. En el mensaje Almas Encarceladas Hoy, él puso de manifiesto la forma en que Jesús descendió y predicó a las almas que estaban en prisión, las que no se habían arrepentido en los largos días del sufrimiento de Noé, pero ahora no tenían la habilidad de arrepentirse. Y después de su experiencia en J.C. Penney, él no podía sino preguntarse a sí mismo, ¿qué si esto es el tercer jalón para los totalmente perdidos?
¿Es esta una indicación de que el día de la gracia está cerrándose para los gentiles? Y casi todas las tiendas estaban en el centro. Tenían hoteles, restaurantes, ya sabes, todas las principales tiendas se encuentran en el centro de la ciudad de Tucson, y era realmente el principal centro de casi todo. En aquel tiempo, ellos estaban empezando a construir restaurantes hacia el lado este de la ciudad. Obviamente, había tiendas de comestibles y cosas por el estilo, pero mayormente la compra de ropa y cosas así eran hechas en el centro. Y una de las principales tiendas del centro era la tienda Penney. Y yo recuerdo la tienda Penney, en particular, cuando yo era un niño, ellos tenían una escalera automática y me recuerdo jugando en la escalera automática, yendo arriba y abajo, y mi madre diciendo, no juegues en las escaleras automáticas. No era simplemente bajar, sino que yo iba arriba y abajo. Ya sabes, yo jugaba en eso. Era algo que tenía en mente porque yo quería estar jugando allí mientras ella estaba haciendo las compras. Y a medida que fui creciendo, me recuerdo de haber ido allí a comprar ropa para la escuela. Y recuerdo que tenían estas camisetas blancas que nos gustaban. Mientras yo estaba creciendo, haciéndome mayor, abajo de la escalera automática, bajábamos e íbamos hacia la derecha, donde tenían estas mesas que tenían las camisetas para hombres, las camisetas blancas, y así es que recuerdo lúcidamente esa escalera automática, yendo arriba y abajo, y aún ya siendo mayor, yo siempre recuerdo que era uno de los pocos lugares en todo Tucson que tenía una escalera automática en aquel entonces. Y cuando empezaron a construir los centros comerciales, ya sabes, alrededor de la ciudad, ciertamente alguna de las tiendas se trasladaron del centro de la ciudad y se mudaron dentro de las áreas de los centros comerciales. Y ellos empezaron a cerrar los centros comerciales del centro. Y en la actualidad, yo creo que han demolido el área donde estaba la tienda Penney y la han reemplazado con la biblioteca del centro y un pequeño parque. Ahora, yo nunca le había puesto mucha atención hasta hace unas 4 semanas. Mi esposa, nunca pensé de ello en estos términos. Hace como unas 4 semanas, mi esposa y yo fuimos al centro en Tucson para hacer algunas compras. Y mientras estábamos sentados, mi esposa, habíamos entrado por el piso de abajo y había allí un grupo de muchachos de apariencia afeminada que tenían su cabello encrespado. Ustedes saben, como las mujeres se lo hacen. Y con flecos peinados aquí enfrente, y con esos pantalones que los usan altos, me imagino que eran algo como beatniks o como ustedes los llamen, y ellos estaban allí, y todos los estaban mirando a ellos, y sus cabezas estaban así de grandes, como las mujeres que usan estos estilos de cabello corto encrespado, ustedes saben, y ellos estaban allí, y una mujer joven pasó por allí, y ella dijo, ¿qué piensas tocante a eso? Yo dije, usted también se debería de avergonzar de usted misma. Si puede criticar eso. Yo dije, él tiene tanto derecho de hacerlo como usted lo tiene. Ninguno de ustedes tiene derecho de hacerlo. Así que me fui al piso de arriba y me senté. Y en donde me senté había una escalera mecánica. Fue en la tienda de J.C. Penney. Y la escalera mecánica llevaba a gente arriba. Bueno, yo verdaderamente me enfermé de mi estómago, viendo esas mujeres que venían subiendo allí. Jóvenes, viejas e indiferentes, arrugadas, jóvenes y de todas clases, con pantaloncitos cortos puestos, sus cuerpos obscenos, y esas mujeres vestidas sensuales, con esas cabezas grandes, de esa manera, y ahí venían subiendo, y una venía saliendo de esa escalera mecánica, venía subiendo en esa dirección hacia donde yo estaba sentado en una silla, sentado allí con mi rostro inclinado, y volteé y miré, y una de ellas que venía subiendo los escalones estaba diciendo, de habla hispana a otra mujer. Ella era una mujer blanca hablando con la mujer hispana. Y cuando miré, de repente, yo fui cambiado. Allí, yo había visto eso antes. Sus ojos, ustedes saben, como las mujeres lo están haciendo ahora, pintándose sus ojos recientemente como gato. Ustedes saben, se los pintan por arriba de esta manera y usan anteojos de gato y todo. Ustedes saben, con sus ojos pintados por arriba de esta manera y esa cosa verde abajo de sus ojos. Allí estaba esa cosa que yo vi cuando yo era un niño. Allí estaba la mujer exactamente, y me entumecí todo, y empecé a mirar alrededor, y allí estaban esas personas susurrando, ustedes saben, hablando tocante a los precios y cosas en el edificio, y yo solo parecía que yo había cambiado por un momento, y miré y pensé, eso es lo que yo vi en el infierno. Allí estaban ellas, con esa cangrena,
Yo pensé que porque ellas estaban en el infierno era la causa que las hizo así, un color azul verdoso, abajo de sus ojos. Y allí estaban esas mujeres pintadas de azul verdoso, exactamente de la manera que la visión lo dijo hace 40 años. ¿Ven? Hace como unos 40 años. Eso es lo que ha sido. Yo tengo 54, yo tenía 14. Así que hace como unos 40 años. Yo... Y ese es el... Ese es el número de juicio de todas maneras. ¿Ven ustedes? Ahora había... Yo había visto eso y ni siquiera le podía hablar a mi esposa cuando llegó. Ella estaba allá tratando de comprarle a Sara y a los niños algo, como un vestido o algo para la escuela. Y yo ni siquiera le podía... Ni siquiera le podía hablar a ella. Ella dijo, Bill, ¿qué te pasa? Yo dije, cariño, yo casi me muero. Y ella dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Yo dije, no, algo acaba de suceder. Ahora, ella no sabe, ella está esperando que llegue esta cinta. Yo nunca lo he contado a nadie. Y pensé que esperaría, como lo prometí, que se lo presentaría primero a la iglesia. ¿Ven? Se lo presentaría a la iglesia. Esa fue mi promesa. Y ustedes lo comprenderán después de esta noche, la razón que procuro cumplir mi promesa. ¿Ven? Entonces yo pensé, al observar esos ojos que se miraban cangrenados en esas mujeres. Eran la latina, la francesa, y la india, y la blanca, y todas juntas. Con esas grandes cabezas, ustedes saben, las hacen que se abulten con esos peines de la manera en que ellas se lo peinan. Muy grandotas, se lo encrespan, ustedes saben. Ustedes saben cómo ellas lo hacen, cómo ellas se lo arreglan. Y luego, esos ojos que se miraban cangrenosos, y los ojos con la pintura se prolongaban como los ojos de un gato, y ellas hablando. Y allí, yo estaba otra vez, parado allí en la tienda de J.C. Penney, de vuelta otra vez en el infierno. Y me asusté mucho, pensé, Señor, de seguro no he muerto, y después de todo, tú me has permitido venir a este lugar. Y allí, ellas estaban haciendo, caminando allí de esa manera, como en aquella visión. Uno apenas lo podía oír con sus oídos. Ustedes saben, solo el susurrar y el movimiento de la gente. Y esas mujeres subiendo por esa escalera mecánica y caminando por allí. Y ese... Allí estaban esos ojos raros que se miraban verdosos y lúgubres. Y llegó mi esposa. Y dije, déjame solo un momento, cariño. Yo dije, si no te molesta, yo me quiero ir a casa. Y ella dijo, ¿estás enfermo? Yo dije, no. Continúa, cariño, si tienes que comprar algo. Ella dijo, no, ya terminé. Y yo dije, permíteme tomarte del brazo. Ven, y me salí. Ella dijo, ¿qué te pasa? Yo dije, Meda, yo... Algo sucedió allá arriba. Y mientras estaba bajo eso, yo pensé esto. ¿En qué día estamos viviendo? ¿Pudiera ser este el tercer jalón? Cuando Dios envía un mensaje a la tierra, es misericordia para los que pueden recibirlo, pero juicio para los que lo rechazan. Todo lo que uno tiene que hacer es pensar en Noé y la imagen se hará evidente. Despreciar la misericordia no deja nada sino juicio. Por desgracia, esta es la condición de la iglesia y el mundo actual.
El 29 de febrero de 1964, el ángel del Señor habló con el hermano Branham y le dijo: «Recoge esa roca y tírala al aire». Y mientras la piedra caía al suelo, el hermano Branham dijo: «Así dice el Señor, verán algo suceder dentro de poco». Él nos dijo: «Amigos, en 24 horas ellos verán la gloria del Señor de primera mano». Al día siguiente, el 1 de marzo, un torbellino rugió a través del cañón, ascendiendo y descendiendo sobre el hermano Branham tres veces. Las copas de los árboles fueron cortadas y una parte de la pared del cañón voló a lo lejos. Curiosamente, todas las rocas que cayeron en el campamento tenían forma de pirámide, en al menos uno de los lados. Cuando se le preguntó qué representaba el torbellino, el hermano Branham le dijo a sus compañeros de cacería que esta visita era una señal profética del juicio inminente para la costa oeste de América. 27 días después, el Viernes Santo, recuerden ese nombre, el juicio se inició cerca de Prince William Sound, en la costa de Alaska. Cuando un terremoto de magnitud 9.2, seguido por un enorme tsunami, cobró la vida de 128 personas y causó millones de dólares en daños. Así dice el Señor, dio inicio a los juicios de Dios, comenzando en la tierra con el terremoto de Alaska, y no se detendrá. El siguiente Viernes Santo, otro terremoto sacudió el área de Seattle, Olympia, en Washington. Esta vez fue solo 6.5 en la escala de Richter. Este mismo día del terremoto, el profeta hace un comentario mientras predicaba en Los Ángeles un mensaje llamado «Escogiendo una novia». Aquel gran monstruo que está allá, que se dio vuelta en Alaska hace unos días, nuevamente movió su cola hoy en la mañana ahí por Washington. Prontamente podría dirigirse hacia acá. Yo lo vi levantarse de esa mesa, y él se fue por arriba. Nosotros teníamos una pala apoyada contra aquel árbol. Así que él tomó esa pala, se acercó hacia aquella roca y él estaba paliando tierra para apagar las ascuas y las aves. Y de repente escuchamos este torbellino y venía descendiendo del cielo y era un sonido recio muy fuerte, muy fuerte. Se podría decir que no era nada natural, eso era sobrenatural. Pero nosotros no sabíamos lo que era, no sabíamos por qué ni nada. Así que miré al hermano Branham. Yo le estaba viendo y él fue y le miró fijamente, se sacó el sombrero y se quedó contemplándolo. Todo eso tomó lugar a unos 10 metros del suelo, justo encima de los pequeños árboles de mezquite, azotando los árboles, solo azotándolos y sacudiéndolos, desprendiendo las rocas del alcantilado y tirándolas por todo el lugar. Y él se quedó parado allí, y yo mirándole muy atentamente y de repente, todo eso se fue así como llegó y dejamos de oírlo. Y él actuaba como que no sabía si hablar de ese rugido. Y así, mientras caminaba de vuelta a donde estábamos, él dijo: «Ustedes saben, una vez Dios le habló a Job en un torbellino». Y eso es todo lo que él dijo. Luego, al rato en la tarde, él empezó a hablar del juicio que golpearía la costa oeste y así sucesivamente. Ahora noten, él entró según el plan de Dios, previo conocimiento, llamado de Dios y por la palabra de Dios, y entró antes que comenzara la sequía. Ahora, nosotros sabemos que el juicio está a punto de comenzar.
Estando allá sobre el cerro aquel día, el hermano Banks Booth, que está aquí, nos hallábamos subiendo el cerro. Quizás lo narro otra vez, para elevar su fe para esta línea de oración que va a comenzar en los próximos 10-15 minutos. Yo estaba caminando adelante del hermano Banks. Él estaba, creo que había dejado enferma a la hermana Ruby. Y viniendo él detrás de mí, noté su rostro rojo. Miré hacia atrás y pensé que la subida del cerro quizás era un poco difícil para él. Por lo tanto, disminuí la marcha. Estábamos justamente en los desiertos, en los cerros así, allí mismo donde los ángeles del Señor aparecieron. Nos dirigíamos en esa dirección en ese momento donde ellos habían aparecido algunos meses antes. Y mientras subía el cerro, el Espíritu de Dios, cuando di la vuelta para mirar hacia la cima del cerro, él dijo, «Recoge esa piedra y dile a él, así dice el Señor, verás la gloria de Dios dentro de unas pocas horas». Yo simplemente recogí la piedra y le dije, «Hermano Banks, yo no sé por qué». Arrojé la piedra al aire y dije, «Así dice el Señor, usted va a ver la gloria de Dios». Él dijo, «¿Se refiere eso a Ruby?». Yo dije, «No, yo no creo que tenga nada que ver contigo, Banks, ni con Ruby, con ninguno de los dos. Yo creo que simplemente quiere decir, así dice el Señor, algo va a suceder». Y la mañana siguiente, mientras estábamos parados allí, muchos de los hombres, no sé cuántos están sentados aquí ahora, habían 12 o 14, 15 de nosotros sentados allí. Y de repente un ministro se acercó y me dijo, «Hermano Branham», dijo él, «mi nombre es fulano de tal». Dijo, «yo fui uno de sus patrocinadores en California». Le respondí, «me da gusto conocerle, señor». «Douglas McHooks». Él dijo, Yo dije, «me da gusto conocerle». Estreché manos con él. Él me dijo, «bien, ahora quiero hacerle una pregunta». Dijo, «Roy Robertson, un síndico aquí, el hermano Butch, Terry y Billy, y el hermano McCanary, y no sé quién más estaba allí parado». Y yo, él dijo, «quiero preguntarle algo». Dijo, «¿alguna vez le da el Señor visiones a usted estando acá afuera así?». Yo le dije, «sí, hermano, pero me aparto acá para alejarme un poco, para descansar». Y miré alrededor así y vi un médico corpulento examinándole y le decía, «reverendo McHugget, esta alergia en su ojo muy pronto lo dejará sin vista. Yo le he atendido por 2 años y nada puedo hacer para remediarlo». Entonces me volví hacia él y le dije, «la razón por la cual usted me hizo esa pregunta es porque su médico le dijo el otro día que había una alergia en su ojo. Era como al mediodía, como a las 11 de la mañana, y él estaba usando lentes contra el sol». Y yo le dije, «la razón que usted está usándolos no es por el sol, sino a causa de su ojo. Él le dijo a usted que iba a perder ese ojo». Y él empezó a llorar. Dijo, «eso es la verdad». Di la vuelta para irme. Tenía una pala en mi mano. Y miré y lo vi parado allí mirándome con sus ojos bien brillantes. Entonces le dije, «pero así dice el Señor, usted no perderá ese ojo». Estuve de cacería con él este otoño pasado. Él puede ver mejor que yo o cualquier otro en el grupo. Él nunca... Y también vi a una dama mayor bajarse las medias y levantarse el borde de su falda. Ella dijo, «hijo, si ves al hermano Branham, dile que ore por mis pies». Y miré allí, y pequeños parecían como tumores que colgaban alrededor de sus pies. Le dije, «su mamá es una dama con cabello canoso. Mi hijo, Ben, ella le dijo antes de salir que si me veía, que me pidiera que orara por sus pies. Ella tiene algo como pequeños tumores colgándole alrededor de sus pies. Él por poco se desmaya». Me dijo, «esa es la verdad». Le dije, «dígale que no se preocupe, que eso estará bien». Comencé a caminar más allá. Entonces oí la voz de Dios hablar y dijo, «hazte a un lado rápidamente». Roy Robertson estaba parado allí. Sabiendo yo que él era un veterano de la guerra, le puse una mano en el hombro y le dije, «hermano Roy, escóndase tan rápido como pueda». Dijo, «¿qué sucede?». Le dije, «hágase a un lado, escóndase». Y comencé a caminar, solté la pala, me di la vuelta y me quité el sombrero. Y aquí venía él. La gloria de Dios bajando en un torbellino que arrancó una porción de la montaña así, y estalló y estremeció el lugar de esa manera y cortó la copa de los árboles. Pasó como a 3 o 4, quizás 5 pies por encima de mi cabeza. Entonces regresó arriba en forma de un embudo y volvió a estallar. Y así vino 3 veces. Luego, cuando se fue la tercera vez, el hermano Banks vino y dijo, «¿de eso es que usted estaba hablando?». Le dije, «sí». Él dijo, «¿qué fue?». Le dije, «Dios aparece en torbellinos». Yo no sabía si él quería que yo dijera a la gente o no. Entonces me aparté para orar un poco. Y entonces él me dijo que podía decirles. Les dije, «es juicio que está cayendo sobre la costa occidental. Obsérvenla hoy. Miren lo que sucedió unas pocas horas después de eso. Alaska se hundió, y ahora la costa entera se va a hundir. Estamos entrando en el juicio. La misericordia de Dios ha sido rechazada, pero gracias a Dios nosotros tenemos alimento escondido, alimento espiritual, porque estamos viviendo de la bondad y misericordia de la revelación de Jesucristo en estos últimos días, vindicándose Él mismo entre su pueblo. Amén». Ellos entraron. Elías entró antes que comenzara la sequía. Gracias a Dios por estar adentro antes que comience el juicio.
Ahora es el tiempo para salir y para entrar, para salir de esas organizaciones y entrar en Cristo. Un tiempo para salir y para entrar, para todos los verdaderos creyentes. En las cintas escucharán muchas veces a la gente pidiéndole al hermano Branham que explique todo lo que tenga que ver con casamiento y divorcio. Él sabía que tendría que predicar sobre eso algún día, pero el tema es quizás uno de los temas más difíciles de la Biblia, desconocido para la mayoría de los estudiantes de la Biblia. A consecuencia de esta compleja materia, él entró en desesperación y fue conducido a orar como nunca antes lo hizo por cualquier otra doctrina, porque él era plenamente consciente de que muchas ovejas en su iglesia no estaban unidas bíblicamente. Con el nivel de comprensión que él tenía, él no quería ver a todas esas familias, esposas, esposos, hijos, afectados por una ruptura matrimonial. Pero, ¿qué podía hacer? El Señor llamó al hermano Branham en las montañas en las afueras de Tucson. El ángel del Señor descendió sobre la montaña conocida como la Roca del Dedo en la forma de una nube de color ámbar intermitente. Esto no era lo usual. Era visto únicamente por ojos proféticos. Los hermanos que tenían una estación de servicio propiedad del hermano Welch Evans estuvieron viéndolo. En las escuelas los maestros interrumpían sus clases para que sus niños salieran a ver la nube ámbar como de fuego que estaba arriba en el aire y que luego bajó a la zona donde estaba el profeta. Finalmente el Señor le había dado al profeta la revelación necesaria que él sentía que necesitaba para poder predicar el tema de casamiento y divorcio en el sello de la Pascua predicado en abril de 1965. Y con la espada desenvainada en la mano dijo, «Vete a casa y abre esos siete sellos que son dados». Y aquí están el verdadero misterio de casamiento y divorcio y la simiente de la serpiente y todas estas cosas de las que se han argumentado. Es así, dice el Señor. Pero en lo que se refiere a la gente, ellos le veían como un profeta, como la mujer en el pozo. Ella dijo, ya sabes, tú eres un profeta. Así que ellos lo veían como un profeta, pero estaba bien, pero no lo suficiente. Algunos lo vieron como un hombre que tenía un don. Eso estaba bien, pero no lo suficiente. ¿Ven? Ellos no lo vieron en las Escrituras, y ese era un gran grupo de personas. Luego, había otro grupo de gente, muchos denominacionales, y ellos estaban en un estado de... Ellos estaban en una posición muy difícil, ya que ellos conocían la presencia del ángel del Señor. Ellos lo sabían, porque uno podía sentirlo. Una vez que lo sentías, ya no podías escapar de eso. Y él entonces podía hablar y revelar los secretos de los corazones de la gente que venía y siempre decía, ¿es eso correcto? ¿Es eso verdad? Así que ellos estaban teniendo dificultades, ya sabes, identificando eso tan solo como un don. Ellos sabían que eso era inusual. Era algo más, pero ellos no podían identificarlo. Y así habían muchos, pero ahí es donde empezaron a darle la espalda. Al final él dijo, yo me mudé a Tucson porque ya no hay puertas abiertas, y relacionó esto a Jesús parado afuera de la puerta. Obtengan mi cinta sobre casamiento y divorcio, que allá sobre la montaña en Tucson, no hace mucho, yo estaba allá orando al respecto. Despidieron a las escuelas para observar la columna de fuego dando vuelta al cerro y formando un embudo, para atrás y para adelante, para arriba y para abajo. Personas presentes aquí lo saben, estaban allá y lo vieron. Y cuando él me dijo la verdad de este asunto de casamiento y divorcio, si hay una idea yendo hacia acá y otra yendo hacia allá, tiene que haber una verdad en alguna parte. Y después de esos siete sellos, él mostró cuál era la verdad al respecto. Esto es solamente para mi iglesia. No mi iglesia, sino más bien el rebaño que me cree y me sigue. Esto es para ellos. El otro día, sabiendo que cuando les digo algo tiene que ser así, dice el Señor, yo tenía las Escrituras, así como él me las había revelado. Pero dije, Señor y Dios, ¿qué puedo yo decir a esa congregación? Habrá muchas separaciones, habrán hombres sentados en el balcón, en el jardín, y en todas partes pensando, ¿la debo dejar? Y mujeres pensando, ¿debo dejar a mi esposo? ¿Qué debo hacer?
Yo dije, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, algo me dijo, súbete allá a la montaña y yo te voy a hablar. Y mientras yo estaba allá en la montaña, no sabiendo que allá en Tucson lo estaban viendo, pero aún las maestras llamaron la atención de los niños, mi hija y otras en la escuela diciendo, miren hacia aquella montaña, allá en una nube ámbar con apariencia de fuego, subiendo en el aire y bajando, subiendo en el aire y bajando. Señora Evans, ¿está usted presente? Ronnie, ¿estás presente? Yo volví y pasé por la gasolinera de la familia Evans. Y este joven, antes que yo conociera lo que él iba a decir, me tomó por sorpresa cuando dijo, «Hermano Branham, usted estaba en aquella montaña, ¿no es verdad?». Yo dije, «Ronnie, no. ¿Qué estás diciendo?». Para ver su reacción. Muchas veces cosas suceden, y yo no lo comento a la gente. El asunto es que uno ve tantas cosas sucediendo, que luego le llegan a ser muy comunes, ¿ven? Por eso yo ni las comento. Y le pregunté, Ronnie, ¿qué me estás...? Él dijo, yo le puedo señalar a usted exactamente dónde estaba. Dijo, yo llamé a mamá y nos paramos aquí mismo, observando esa nube subiendo y bajando. Y yo le comenté a ella, tiene que ser el hermano Branham que está en alguna parte allí. Ese es Dios hablándole. Y toda la ciudad lo estaba viendo, en un día cristalino y sin nubes. Y ahí estaba la gran nube color ámbar, detenida allí, bajando como un embudo, y luego subiendo y ampliándose. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 12:7, y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bautee, para que no me enaltezca sobremanera. El hermano Branham estaba fastidiado por una dolencia estomacal que volvía a él cada 7 años, y en 1965 era el año en que vendría esta desagradable enfermedad. En septiembre de este año, Dios le declaró a través de una visión que ese animal que se veía como una ardilla representaba lo que tenía dentro, destrozándole su estómago, era de solo 6 pulgadas de largo. Eso dejó entrever que eso solo le afectaría 6 veces, ya que la 7ª vez debería haber llegado a finales de ese mismo año. Sin embargo, el 20 de septiembre de 1965, una voz habló con el hermano Branham diciéndole, «Ve a la montaña, Catalina». Cuando él estaba subiendo, se encontró con un animal muerto. Parecía una ardilla, empalado en un cactus. Era exactamente como lo que había visto en la visión. Entonces la voz del Señor declaró, «Tu enemigo está muerto». Al día siguiente, el profeta hizo 2 descubrimientos impresionantes. Cuando el hermano Branham estaba aquí, él dice en la cinta que él tenía el torso desnudo, que no tenía puesta la camisa, y que él estaba subiendo el cerro y le dio calor y se apoyó contra la roca así porque las rocas son frescas. Él se estaba refrescando a sí mismo sobre la roca. Y una voz le habló y le dijo, ¿contra qué te estás inclinando? Él se levantó y allí estaba la palabra águila, en alguna parte por aquí. Ahora, águila. Y luego él miró hacia arriba y vio la roca del águila. Aquella mañana me levanté después de haber visto esta visión. Obedecí al Señor. Llevé a mi hijito Joseph a la escuela. Me está escuchando ahora mismo en Tucson. Lo llevé a la escuela y le dije a Meda que no sabía a qué hora volvería. Y me fui hacia Catalina, a las colinas al pie de la montaña. Y fui al lugar a donde el ángel del Señor puso la espada en mi mano. Era muy temprano. Y comencé a subir la montaña. Bueno, en vez de subir hacia los picos por esta vía, donde hay muchas víboras, escorpiones, ustedes saben cómo es Arizona, me volví hacia la derecha. Algo me dijo, vete hacia la derecha. Subí muy alto entre los picos y di la vuelta y estaba pasando por esas tremendas piedras, muchas veces más grandes que este tabernáculo. Están allá arriba, en donde muy rara vez una persona pudiera llegar. Y como a las 11 del día, yo estaba pasando por un rincón donde algo,
un lugar que entraba así sobre un sendero de venados. Y me había quitado la camisa y el sombrero en la mano, porque estaba bien mojado de sudor. Entonces me metí allí, y cuando entré a ese rinconcito, sentí la presencia del Señor. Me quité el sombrero y miré alrededor. Pensé, Él está aquí en alguna parte. Yo sé que Él está aquí. Pensé, ¿qué será? Tomé unos pasos más. Dije, Señor, Tú estás aquí en alguna parte. Y me fijé allí en el sendero. Ahí estaba tirada esa pequeña ardilla. Había saltado hacia algo y había fallado. Y había pegado contra un montón de cholla, lo cual es un cacto que se pega a uno. Le traspasó la cabeza, el pecho, el estómago, y estaba muerta. Esa pequeña ardilla rara había fallado en darme en la boca y dio contra la cholla. Y la voz del Señor dijo, «Tu enemigo está muerto». Me detuve ahí, temblando. Con el pie traté. Normalmente, los cuervos se lo hubieran comido. Como a los 2 días maté una víbora, y duró como 1/2 hora sobre la carretera. Siempre hay águilas y cuervos volando por ahí, y ellos lo levantan al momento. Maté una coral, la víbora más peligrosa que tenemos. Estaba a mi lado. Unos días después de eso, regresé a recogerla para mostrarla, pero los cuervos ya se la habían comido. Los cuervos que pasaban. Y esa había estado ahí, desde que vi la visión, 2 días antes. Creo que fue un sábado, y subí allá el lunes. Así que allí estaba, tirada, muerta. La pisé duro con el pie. Di la vuelta. Me senté de nuevo. Me senté allí y lloré por un rato, y lloré, mirando hacia Tucson, muchas millas más abajo. Me di la vuelta y regresé. Todavía estaba ahí. Cuando entré a ese rinconcito, nuevamente vino sobre mí el Espíritu de Dios. Di la vuelta y bajé la montaña. Me regresé y le conté a mi esposa. Dije, querida, yo no sé cómo, pero voy a vencer a esta cosa. Cuando el doctor Ravensworth me examinó, me dijo, es totalmente imposible que pueda ser sano. Me dio una inyección de pentotal que me debía durar por 5 minutos y dormí 10 horas. Así que esa cosa, hasta una aspirina me noquea. Así que él me dio la inyección, me metió el tubo por la garganta. Cuando volví en mí y él me habló a la mañana siguiente, dijo, reverendo, me duele decirle esto, pero, dijo, las paredes de su estómago están tan duras que hasta se han secado. Yo nunca lo había visto. Él usó el nombre de gastritis. Y yo fui y lo hallé en el diccionario y dice, algo que se ha secado y marchitado. Y me dijo, usted no puede vencer esta cosa. Dijo, usted siempre lo tendrá. Y yo hubiera sido un desilusionado si no hubiera sido por la visión del Señor. Y al día siguiente algo me dijo, regrésate a la montaña. Y ese día, en vez de ir por un lado, me sentí dirigido a irme por otra vía. Y estaba parado allí. Y mirando, reposando, ahí enfrente de mí. Y allí estaba parada esa séptima palomita blanca, mirándome directamente. Me froté los ojos, dije, seguramente es una visión, seguramente lo es. Miré y dije, palomita, ¿de dónde vienes? Tan bonita y blanca. Pudo haber sido un pichón, lo que fuera, allá en aquel desierto. El Dios Todopoderoso que levantó a Jesucristo de entre los muertos, cuyo siervo soy, y su palabra abierta aquí ante mí, sabe que digo la verdad y no miento. Ahí estaba la paloma, parada ahí, mirándome. Caminé alrededor. Pensé, seguramente es una visión. Volteé la cabeza, miré hacia atrás, y ahí estaba. Esas alitas blancas, tan blanca como la nieve, sus patitas amarillas y piquito amarillo, parada ahí, mirándome. Estaba mirando directamente hacia el oeste. Caminé alrededor de ella así. No la tocaría por nada. Continué caminando por el sendero. Miré hacia atrás y ahí estaba todavía, mirándome. Hermano, como un hijo de Abraham, yo no tomo en cuenta lo que el médico me ha dicho. Creo que de todas maneras voy a estar bien. Al tercer día que volví, estaba subiendo muy alto. Y muchos de ustedes conocen la visión con respecto al cacique indio que iba cabalgando sobre esa pequeña pared hacia el oeste. Algo me atrajo la atención a una gran piedra, como a mediodía. Dijo,
Pon tus manos sobre eso y ora. Dios en el cielo sabe que esto es la verdad. Puse mis manos sobre la piedra y miré hacia el cielo y comencé a orar. Y escuché una voz que procedía de la cumbre de las piedras, que decía, ¿sobre qué estás recargado frente a tu corazón? Y me hice para atrás así, mis hombros sin camisa, desnudos desde la cintura para arriba, por el calor. Me fijé y allí estaba escrito en el cuarzo, en la piedra de color blanco, Águila. Exactamente la vía por la cual la visión dijo que procedería el siguiente mensaje. Yo estaba tan excitado. Corrí a casa, tomé una cámara y regresé al día siguiente y tomé la fotografía. Todavía estaba escrito en la piedra de color blanco, Águila. La paloma guiando al águila. De alguna manera, yo sé. Se lo diré antes de que suceda. El doctor es un buen médico, no cabe duda. Yo pienso que es un buen hombre, pero yo sé que lo voy a vencer. Ha terminado, está concluido y voy a estar bien. Y estaba pensando mientras Ernie cantaba ese himno hace unos momentos, en las alas de una paloma. ¿Cuál es el tono de ese himno? Ernie, comiéncelo por mí. Solo unos días antes de su partida de esta dimensión, el hermano Branham predicó su último servicio, comunión, el 12 de diciembre de 1965 en el tabernáculo Tucson, mientras que todavía estaba en su primera ubicación. El edificio fue originalmente el primer templo judío en Arizona, conocido como Templo de la Avenida Stone,
o Templo Emmanuel, que fue constituido el 20 de marzo de 1910. Actualmente es sede del Centro de la Herencia Judía del Sudoeste, de pie frente a la iglesia. El hermano Branham estaba viendo el desfile del Día de los Veteranos, y mientras la banda paseaba por la iglesia, la música cambió a Firmes y Adelante. ¿Qué podría significar eso? Ese mismo día, el pastor de la Asamblea de Dios del centro decidió cerrar su iglesia. El hermano Perry fue capaz de alquilar el edificio. El templo había cumplido su objetivo, pero había llegado la hora de mudarse, Firmes y Adelante. Ambos, Jesús y el hermano Branham, predicaron sus últimos sermones públicos en templos judíos, cerrando una era. En el tiempo de Jesús, la luz del Evangelio fue transferida a los gentiles. Simeón había dicho sobre el niño Jesús: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. El ministerio del hermano Branham era restaurar el corazón de los hijos gentiles de regreso al Pentecostés original de los padres apostólicos. Pronto la luz del Evangelio pasará de los gentiles y volverá a los judíos. Como ya saben, no había iglesia en Tucson cuando yo vine aquí. El hermano Branham le había pedido a algunos otros hermanos para que las establecieran, pero ellos no quisieron porque querían que el hermano Branham les dijera: haz esto y lo otro. Pero cuando el hermano Branham vino a esta ciudad, de acuerdo con las instrucciones del Señor, se reunió con 10 pastores del Evangelio completo en esta ciudad, asambleas de Dios, unitarios. Él tuvo un desayuno con ellos, o una reunión o algo, yo no estaba aquí. Y ellos estaban preocupados por su venida a esta ciudad, porque si él venía aquí y empezaba una iglesia, ellos sabían que iba a vaciar sus iglesias. Y esa era la razón que el hermano Branham ni siquiera podía ir a la iglesia aquí con su familia, porque si él fuera, allí habrían 200 o 300 personas aquí en la ciudad esperando que el hermano Branham ore por ellos. Y si ellos averiguaban que él iba a ir, por ejemplo, a una iglesia metodista, ellos estarían allí desde las 5 de la mañana y esperarían hasta que los diáconos abran la puerta, y solo ellos llenarían esa iglesia y arruinarían su programa. De manera que si el hermano Branham iba a la iglesia, él tenía que escabullirse y en secreto llevar a su familia a cualquier iglesia. Era un placer predicar para el hermano Branham, porque él sabía cómo decir amén. Y uno sentado allí, yo me sentía como Pablo predicándole a Jesús. Ya sabes, es solo que uno sabe qué hacer, yo lo hice, porque él me dijo que lo hiciera. Él le dijo a la hermana Branham, cuando volví de desayunar con él una vez: el hermano Green está viniendo a la ciudad, él va a iniciar una iglesia. Él es la clase de tipo que te hace el trabajo. Y el secreto era que yo encontré el edificio sin que el hermano Branham me dijera. Él dijo que los otros hermanos, la razón de que ellos no iniciaron una es porque ellos encontraban un edificio y venían a decirle: hermano Branham, ¿es aquí donde se supone que debemos iniciar? Bueno, él le había dicho a los pastores en la ciudad que él no iniciaría una iglesia. Esa es la razón que en las cintas de Shedport él dice: yo no empecé una iglesia en Tucson, el hermano Green lo hizo. El hermano Branham tuvo que hacerlo así para mantener la palabra dada a los pastores en la ciudad. Pero ya ves, si quieres ser negativo al respecto, uno diría: el hermano Branham dijo que esa no era su iglesia, él no comenzó esa iglesia. Es según la actitud mental de cada uno al respecto. Pero yo lo tomé porque el hermano Branham me dijo que siguiera la dirección del Espíritu Santo. Debo decirles esto: ni bien uno hace lo que el Espíritu de Dios le dice que haga, va a haber oposición. Todo el mundo no va a estar de acuerdo contigo. Así que ese fue el comienzo del Tabernáculo a Tucson. Ese domingo, cuando el hermano Branham habló al respecto, él dijo: vamos a estar en este edificio, y cuando crezca iremos a otro lugar, y a otro lugar, y tal vez en ese momento el Señor venga.
Usted tiene que reunirse para adorar a Dios. La Biblia así lo dice. Cuando vemos que aquel día se acerca, más debemos de reunirnos. Si solamente hay dos personas aquí, sea usted una de ellas. Ahora, eso es. Y si nos reunimos y adoramos juntos, entonces hay algo acerca de eso. Jesús dijo, donde estuvieren dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Ahora, como he dicho antes, el hermano Green me dijo, y él lo dijo. Mi esposa vino y me dijo que él dijo cuando yo estaba ausente que... Y él dijo esta mañana que el púlpito estaba abierto a cualquier hora. Ahora, generalmente, es decir, abierto para que yo predique. Ahora, generalmente, yo tenía que manejar hasta Jeffersonville, Indiana, para predicar un mensaje que Dios me daba, para traérselo al pueblo. Ir hasta Jeffersonville, Indiana, y cada uno de ustedes viajando en fila a través del país y conectándose por vía telefónica y demás cosas para oír el mensaje, porque de eso es que estamos viviendo, ¿ven? Para eso estamos aquí. Bueno, ya no tenemos que hacer eso. Si Dios me da un mensaje, puedo caminar directo al púlpito y predicarlo, y sentirme con la libertad para hacerlo. ¿Ven? Y yo creo, por eso, que el Dios poderoso les bendecirá si ustedes ahora apoyan a esta iglesia, a este grupo de personas. No solo eso, pero salgamos y veamos si no podemos conseguir que otros vengan. ¿Ven? Hablémosle a otros en cualquier lugar. Hablémosle acerca de nuestra iglesia y lo que ella significa, lo que nuestra iglesia... Estamos aquí. Queremos que usted venga, traiga desconocidos. Y estoy seguro de que será bueno para todos nosotros. ¿Ven? Tenemos un edificio por el que estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos por este lugar, para reunirnos. Pero, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, ¿ven? Porque el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? Mas me apropiaste un cuerpo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que mientras nos cambiamos de un edificio a otro, yo creo que al traer nuestros mensajes, vendremos aquí y tendremos servicios de sanidad y cualquier cosa que el Señor nos revele que hagamos, lo tendremos aquí mismo en la iglesia hasta que se haga tan grande que tengan que llevarla a otro lugar y a otro lugar hasta que Jesús venga. Dios les bendiga. Amado Dios, al pararnos aquí en esta plataforma, lo cual esto aquí representa el altar, nos damos cuenta que somos una raza de gente moribunda en lo que respecta a esta tierra. Miramos afuera en las calles y vemos el pecado escrito en todas partes y que la gloria del Señor se está apartando velozmente. Y sabemos que cuando la gloria del Señor suba, también subirá la iglesia con ella. Dios, nosotros deseamos estar allí. Hace solo unos días, yo estaba parado aquí en la esquina de la calle, al otro lado de la calle, observando aquel desfile bajar por la calle y mirando a esos antiguos tanques de la Primera Guerra, yendo al frente. Luego venía el grande y pesado tanque Sherman. Detrás de eso, y siguió, siguió y siguió. Después las madres de medalla dorada, la pequeña familia destrozada, con una esposa llorando y un muchachito harapiento que había perdido a su papá. Una madre anciana que había perdido a su hijo. ¡Oh, qué triste pararse en la esquina de la calle y mirar pasar algo como eso! Luego me fijé que al pasar por este edificio, la música cambió a firmes y adelante, tocando sus marchas detrás. Pero cuando pasaron por este lugar, amado Dios, estoy pensando en otro gran tiempo que se avecina, y ese será la resurrección, cuando los veteranos saldrán primero, los santos patriarcas, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos o estorbaremos a los que durmieron, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, cuando nosotros veamos a ese gran, a esa gente subiendo, marchando a través de los cielos, y nosotros estaremos ahí, esperando nuestra transformación, sabiendo que nos pondremos en fila también.
Dios, haznos soldados fieles. Solamente aquellos que en verdad se han asociado y han estado en la guerra sabrán lo que significó realmente el ver aquellos tanques pasando lentamente. Y Dios, nosotros pensamos que aquellos que han estado en la batalla de la vida sabrán lo que significa cuando estemos esperando nuestro turno para entrar en posición y lugar, en la resurrección para subir. Ahora, mi texto para esta mañana es una palabra rara. Shalom. Shalom en el hebreo significa paz. Y eso es lo que le digo a la iglesia en esta mañana. Shalom. Eso es paz. En finlandés es llamado Jumala Rauha, lo cual significa la paz de Dios sobre ti. Rauha. Dios. Ven, la paz de Dios. Shalom. Mi mensaje de Año Nuevo para 1964 es para la Iglesia elegida en Jesucristo. No solamente a los grupos de Iglesia, sino a la elegida, a la Señora, a la Iglesia, a la novia de Cristo. Ven, a esa es a quien me estoy dirigiendo. Estamos afrontando aquí, en nuestros dos temas que leímos, las dos escrituras, mejor dicho, un verdadero contraste, uno con el otro. En Isaías dice, «Levántate y resplandece, porque la gloria de Dios ha venido sobre ti. La luz está aquí». Y entonces, en el mismo versículo que sigue, él dice, «Oscuridad es sobre esta gente». Y entonces, cuando estamos en una mezcla de luz y de oscuridad, es entonces que mi mensaje a la iglesia es, «Shalom, paz». Démonos cuenta de qué se trata todo esto, ¿ven? Estamos enfrentándonos este año con ambas, oscuridad y luz. Estamos... El mundo está en uno de los tiempos más caóticos de oscuridad que alguna vez estuvo. Y sin embargo, está de nuevo en la luz más bendita que alguna vez haya resplandecido.